Buenas tardes, muchas gracias, Kimberly. Amigos televidentes, entramos ya con los deportes. Preguntarán, ¿por qué con la gorra de los Yankees? Los Yankees deben ser campeones en 2021. Y otros dicen, lleven lo que lleven los Yankees. Llevaron al mejor pitcher de Grandes Ligas, Gerrit Cole, y los Yankees no pudieron. Aquí le damos la buena tarde, la buena noche. Bienvenido en este lunes de Telecaribe, el día Sport, el noticiero de la gente. Ayer domingo, aquí saliendo desde la esquina de la Costeñísima, se inició la primera liga de promesa. Los niños en dirección al barrio Fátima, destino final, el multiuso Wyman Thomas Bailey In Memoriam, liga de promesa de fútbol. La liga de promesa tuvo el acto protocolario de inauguración e inmediatamente se vinieron las primeras imágenes y los primeros resultados. Vamos a ir hasta la Colonia de Naciones. El Tingui, campeón nacional de boxeo de los 81 kilos, volvió a ganar. No perdonó a Montoya, al indio Montoya. Bárbaro este Tingui. Leonardo Aragón Traña sigue ganando. Un gran esfuerzo desde los 7 años de su mamá, de su papá, que es su apoderado, su promotor y casi su entrenador. El hombre que le da las mejores recomendaciones, los mejores consejos. Felicidades, Tingui, sobrino, tenés para mucho. Desde los 7 años está en el boxeo. Hay más, el dominó, esta es la segunda vuelta e inició la segunda ronda en Pulpo Plies, y el equipo de Beholding Pirate terminó aplastando ayer por más de 2.500 puntos y le arrancó el invicto, le arrancó el primer lugar, tumbó al equipo de Pancasán. Pero ambos están de colíderes con 3 victorias y solamente una derrota en el béisbol Magrán Bluefields. Los productores de Cúcar River, Aurora, San Pancho, que es el equipo de Nelson Garay, vencieron 2 veces a 2 campeones. 2-1 a Bicu Dolphin el sábado y 14 carreras por 4 ayer al equipo de Punta Fría. Es una buena asistencia. El béisbol Magrán ha traído nuevamente a los aficionados al Gloria Costeña, algo que no lo deben soltar. Hay que poner buenos audios, hay que hacer promociones. Recordándoles que la serie del béisbol del Atlántico se ha confirmado para Bocana de Paiguas. A pesar del paso del huracán ETA, los 3 estadios siguen en construcción. Una de las sedes será La Estrella, La Estrella que le pertenece al municipio de La Cruz de Río Grande, pero son municipios vecinos. Paiguas, Alamicamban, todo eso son comarcas y además de comunidades, municipios vecinos. Inició la final del softball empresarial de lanzamiento modificado después de que quedó eliminado el sábado el Astillero y quedara eliminado el Minsa por no presentación. Ayer se dieron los 2 primeros partidos al mejor de 5. Primero golpeó en muerte súbita Vico Docentes, perdiendo Elmer Blanco el partido, ganando Reinaldo Zapata. Pero en el segundo partido pierde Zapata y gana Elmer Blanco en calidad de abridor por 2 carreras. Así que la final está 1-1. Esto termina el sábado en el dique. Mientras se va a ir organizando ya la liga oficial con casi 15 equipos y se habla de que Freddy Castrillo Cabrera Pique podría ser el presidente. Vamos con el fútbol local. Ya se dio el tan ansiado, tan esperado, deseado debut de las filas del Fátima con una victoria contundente 3-1. Un aguerrido Ajax peleando balones, atacando al arquero a capataz en el primer tiempo. Se le terminaron las piernas. Las Fieras no pudieron desarrollar su mejor fútbol en unas condiciones mínimas en Pancasán y la gran cantidad de piedra. Un doblete de Robiel Omier, mientras Sencillo de Sal Ar llevaron los primeros 3 triunfos, los primeros 3 puntos al primer triunfo de las Fieras del Fátima, que celebraron a lo grande en Marbella. Pero hay un detalle importante, es que este equipo se debe desarrollar en un campo como el Pericón, que es amplio, o en la gramía del Gloria Costeñas de béisbol. Las Fieras lucieron su mejor vestimenta y hoy son el equipo de la semana en el fútbol. Más datos es que el aeropuerto vuelve a la acción en la Liga Empresarial de Fútbol Rápido. Lo harán contra Tigo este miércoles. El aeropuerto, que es el bicampeón, es el único invicto. Van a buscar sus puntos 19, 20 y 21. ¡Qué bárbaro! Se dio la serie de campeones entre el White Sox, campeón del Bluff en softball varonil de lanzamiento modificado, y los verdaderos campeones de Bluefields, los rebeldes costeños de Don Javier Serrano. El White Sox ganó la serie en 4 juegos, 3-1, dividiendo el sábado en el dique 14-4 y 9-2, y ganaron ayer en el Bluff 7-5 y 16 carreras a 15.
Qué gran actuación del profesor Abel Robert. Aquí podemos ver cuando se le está entregando también trofeos a don Javier Serrano, patrocinador principal del equipo Rebeldes Costeños. Y finalmente, en el deporte internacional, 5-2 la victoria del FC Barcelona el sábado con el doblete de Messi. Llegó a 9 goles en la temporada en las dos competiciones, tanto en Champions como en Liga. A ver, Messi, 8 penales y un gol fuera del área. Qué muy buena la jugada de Messi. Lamentablemente la noticia de Ansu Fati, que ya es operado y el Barça ya está esperando en enero. Con esta caída de Fati, de la Fati manía, el Barcelona espera ya ansiosamente el fichaje de Memphis Depay para luego traer a Lautaro Martínez y el cierre de la carrera de Neymar Jr. da Silva. El Barça ya da esperanza, no está en su mejor nivel con el profesor Ronald Koeman. Y ayer domingo, un tren atropelló una locomotora al Real Madrid. ¿Qué pasa con el campeón? Hoy hemos titulado, después de ese marcador 1-4 en Mestalla contra el Valencia, con 3 goles de penal de Soler, el Real Madrid amaneció en ruinas. El Real Madrid amaneció en ruina. Mañana traemos imágenes del voleibol local, femenil y varonil. También hablar de la Liga Nicaragüense, el béisbol profesional, que van los indios del Bóer inaugurando el viernes contra León, viernes 13, y Chinandega contra el equipo de Rivas. Ya les dije, Jim Rigby está con Estelí, Ernesto Glasgow está con los indios del Bóer y los cuatro costeños, mejor en estos pomares. Ahora en la profesional se unen los cuatro fantásticos, Mark Joseph, Dwight Britton. Así es, Dwight Britton, Darrell Campbell y Ronald Gar. Hoy nuestro camarógrafo y también editor, el ingeniero Danny David, está cumpliendo, podría decir, 17, 18 años. El más joven en televisión, en Telecaribe, el día está de cumpleaños. Hoy ya tiró la casa por la ventana. Él sí tiene casa. Y si tiró la ventana, ve porque tiene casa. Felicitaciones, Danny David. También detrás de cámara, el ingeniero Ángel Castillo. Soy Carlos Flete, pero la preciosa Kimberly León, dueña de Kings Boutique, cierra Telecaribe el día, el noticiero de la gente. Gracias por informarte con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.